Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la política ambiental. Para ver el tema de la política ambiental, tenemos que ver dos, ¿cómo explicarlo? Dos leyes fundamentalmente. Y esto tiene que ver con la cuestión del tema. De la ley del equilibrio ecológico y protección al medio ambiente. Y por otro lado, también el tema también el tema de el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, aquí vamos a encontrar una contradicción también un poco diversa y un poco compleja. Y tiene que ver o versa sobre lo siguiente. Primero, la ley del equilibrio ecológico establece perfectamente qué rubros se deben de cubrir dentro de las políticas ambientales. Y básicamente se deben de adecuar a las actuaciones de las autoridades en base a estos lineamientos que se estipulan en la Ley del Equilibrio Ecológico. Pero tenemos una situación un poco compleja con el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio. El Plan Nacional de Desarrollo es una especie de programa o de objetivos que se establece el gobierno para poder actuar durante sus 6 años de gestión, lo que dura el sexenio. Y en el presente plan que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y el cual está publicado en el Diario Oficial de la Federación, existe una. Una situación que debe de. Debe de explicarse porque ahí mismo viene la cuestión de sembrando vida del presidente Andrés Manuel López Obrador y por otro lado el tema del Tren Maya y el tema de la refinería que obviamente se quiera o no esos proyectos tienen un impacto ambiental. Pero esa parte la dejaré un poco al final de la sesión del día de hoy. Y me abocaré un poco más a la Ley General del Equilibrio Ecológico. Sin embargo, ¿por qué voy a dar también lo del Plan Nacional de Desarrollo? Porque al final de cuentas, queramos o no, son las políticas que están llevando el actual gobierno y en base a las cuales pues vienen los proyectos de infraestructura, de cuestiones agricultoras, bueno, de una serie de procesos. De materia importante y relevante. Entonces, lo que prácticamente viene en la ley es como que en el Plan Nacional se va a materializar en base a la visión del propio presidente de la República. Esto no es de este gobierno, sino todos los años, con todos los presidentes, pasa exactamente lo mismo. Los presidentes tienen un plan, una idea para poder desarrollar todos los rubros a los cuales se van a estar enfrentando. Y por otro lado, pues obviamente el obedecer de alguna forma la ley del equilibrio ecológico, que tiene que ver con las pautas para que los gobiernos puedan generar sus estrategias o sus obras a poder construir o crear en base a esos sistemas constructivos. Pero bueno, entonces en ese sentido vamos a ir a esta ley del equilibrio ecológico y de política ambiental, fíjense, esta empieza a partir del artículo 15, a partir de aquí empieza esta regulación y va a tener un impacto, pues obviamente también fuerte, sobre todo en las cuestiones de gestión, fíjense, instrumentos de política, planeación ambiental. Y básicamente todo este sistema que tiene que ver en base a los objetivos del gobierno actual que tiene que generar.
Entonces, de ahí me partiré al Plan Nacional de Desarrollo, que es este, y en donde veremos algunas cuestiones que de alguna forma, pues, impactan, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con el desarrollo sustentable. Por otro lado, que aquí lo tenemos, la página 37, y los programas que tienen que ver, por ejemplo, el tema de Sembrando Vida, que es básicamente el tema de cómo es que se están generando construcción de árboles. Yo este programa ya lo revisé con ustedes en alguna otra ocasión y de la importancia que tiene este, pues este sector en materia ecológica. Y bueno, aquí ya vienen alguna forma, algunos ejemplos del aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Y aquí seguramente muchos de ustedes dirán qué tiene que ver el aeropuerto con la política ambiental. Y ese fue uno de los motivos, en realidad, por los que se logró cancelar el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Pero bueno, todos esos proyectos que ustedes están viendo, incluso el tema del Tren Maya, que también viene aquí, todo eso tiene un impacto en la política ambiental, porque obviamente existen zonas protegidas, existen regulaciones que hay que cumplir, y estos proyectos que logra lanzar el presidente Andrés Manuel, pues, se quiera o no, tienen un impacto en el medio ambiente. Entonces, por allí es donde viene la barrera de poder establecer estos sistemas de manera, pues, de manera gradual. Me parece que es muy, pues, es importante. Probablemente para muchos sea un tanto inaudito, ¿no? Por ejemplo, que se den proyectos como estos, que se haya cancelado el tema del aeropuerto, que se haya generado el tema del Tren Maya, pero al final de cuentas tengo que tocarlos, porque vuelvo a repetir, la ley del equilibrio ecológico establece las pautas y el presidente en el Plan Nacional de Desarrollo establece cómo va a ejercer esas pautas de política ambiental. Entonces, ahorita les voy a platicar un poco más acerca de eso. Vámonos primero a la ley, para poder ir pues, comprendiendo este fenómeno, y en base a eso vamos a ir progresando en el contenido. Vean, fíjense lo que dice. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y además instrumentos previstos en la ley en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección del medio ambiente, el Ejecutivo Federal, o sea, el Presidente de la República, observará los siguientes principios. 1. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país. Esta es la primera idea fundamental. Entonces, no solamente es preservar la ecología por preservarla, o decir, bueno, es lo que queremos, es lo que tenemos, o lo que de alguna forma necesitamos implementar. No. Se trata en realidad de estar y de poder generar la protección de estos ecosistemas que dentro de la naturaleza cumplen un rol. Y dentro de ese rol influyen flora, fauna y recursos naturales. ¿Por qué nosotros dependemos de ese ecosistema? Porque gracias a esos ecosistemas que tenemos en diversas zonas del país, nosotros logramos obtener aprovechamientos, como por ejemplo el tema del agua, el tema de los frutos, el tema incluso un poco más, tal vez impensable, pero que sí es notable, es el tema del calentamiento global, que pues obviamente nosotros también contribuimos, pero por eso es que vienen estas reservas. O bien, en el caso de la preservación de especies, todo eso tiene que ver porque los ecosistemas integran todo esto, flora, fauna, climas, ciclos, cadenas alimenticias, y bueno, un sinfín de innumerables aprovechamientos que se pueden tener y de los cuales, pues, el ser humano tiene ese tipo de aprovechamientos y de alguna forma es de manera relevante. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta porque esto va a permitir precisamente que se tengan este tipo de regulaciones. Es algo fundamental en la tarea de, pues sí, en realidad la tarea de preservar estos ecosistemas. Ahora,
Aquí, obviamente, también tenemos que batallar de alguna manera con las prácticas ilegales que ya vimos en las clases pasadas con el tema de los delitos. Entonces, en ese sentido, podremos decir que el patrimonio cumple o funge con ciertas funciones. Y bueno, entonces, el tema de que los ecosistemas se conserven parte del patrimonio quiere decir que el Estado tiene que tomar la obligación de que esas zonas no simplemente son naturaleza, sino que el Estado es parte del Estado, y como es parte del Estado, como es de su pertenencia, debe de cuidarlo. ¿Por qué? Porque a partir de allí se van a tener diversos aprovechamientos que pueden ser distribuidos en la sociedad. Dos, los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegura una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad. Esto también tiene que ver con alguna forma ciertas cuestiones. Esto, pues, en pocas palabras, ¿qué quiere decir? No se deben de desperdiciar los productos o los aprovechamientos de los ecosistemas. Por el contrario, debe de existir una perfecta regulación de estos. Y sobre todo, no puedes llegar a la sobreexplotación. Por eso habla acerca de sostenibilidad y el tema del equilibrio e integridad. Eso es algo fundamental. Por eso, en el caso aquí que vimos el tema del desarrollo sustentable, ustedes podrán darse cuenta, esta es política de gobierno, ustedes podrán darse cuenta que hay un rubro que se llama política social y hay uno de desarrollo sostenible. Y dentro de este desarrollo sostenible está el tema de sembrando vida. Entonces, ¿qué es a lo que voy con la ley? Bueno, tú cuando aprovechas recursos, obviamente vas a aprovechar los que de alguna forma te sean necesarios. Pero independientemente de que sean necesarios, también debes de tener en cuenta que esos recursos pueden ser, como lo vimos en las clases pasadas, renovables o no renovables. Cuando son renovables, ¿qué es lo que pasa? Bueno, puedes aprovechar, pero también va a haber periodos en donde tengas que dejar que la propia naturaleza recobre su ritmo. Y en el caso de los recursos no renovables, como es el caso del petróleo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, allí sí tenemos que empezar a regular ciertas limitantes, incluso en el tema de la extracción. ¿Por qué? Porque de alguna forma es un líquido o es un aprovechamiento que se obtiene del propio planeta, pero que sí está limitado, ¿no? Es decir, no es eterno. Hay pocas reservas y esas hay que cuidarlas. Si bien es cierto, todavía podemos postergar estas reservas, al menos por este siglo, porque esas son las predicciones que se tienen, es decir, hasta el año 2100, ¿no? El tema del crudo, el tema del petróleo se va a seguir utilizando, pero a partir del 2100, de 2100 viene una revolución también en materia energética, porque ahora lo que va a permear son las energías renovables. Y aquí haré un paréntesis. Yo sé que muchos de ustedes podrán decir, bueno, lo que pasa es que el futuro está en las energías renovables, y la respuesta es correcta. Sin embargo, ¿qué pasa? Para poder llegar a esa transición, es decir, para poder llegar a esa parte de tener esta... esta situación de tener el abastecimiento de energía a base de energías renovables, como es la energía eólica, hidráulica, solar, todavía estamos a un tiempo postergado. Es más, si bien es cierto, ese es el futuro para la obtención de energía, en este momento 2020 no hay ni un solo país que sea completamente ecológico y que no utilice el tema del petróleo para abastecerse de energía, o incluso el tema del carbón, que ese es otro mineral que se extrae de la tierra, pero que es 50 veces más contaminante que el propio petróleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es el futuro, ¿no? O sea, a eso vamos a llegar, pero ese es el futuro. En este momento, lo cierto es que se va a seguir utilizando el tema petrolero, y es por eso que se proyecta que todavía este siglo se va a utilizar el tema de las petroleras. Pero obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? A partir del año 50, de 2050, va a empezar ya la transición a gran escala de los países para mudar al tema
de la tecnología en energías renovables y se empieza a dejar ahora sí la dependencia del petróleo. Pero bueno, vuelvo a repetir, eso todavía va a tardar al menos este siglo, ya quedan 80 años, ¿no?, para que se dé esa transición de manera total. Y aquí seré sincero, bueno, al menos a mí sí me gustaría llegar a presenciar un fenómeno de esta, pues de esta naturaleza. Ojalá lo logre, pero bueno, hacia eso no podemos decir nada. Pero es algo muy importante el tema del equilibrio. Tú no puedes sobreexplotar la propia naturaleza, ¿por qué? Porque dependes de ella en su propia restauración para poder seguir teniendo aprovechamiento. Entonces, en ese caso, hay que mantener el tema sostenido, hay que mantener el tema del equilibrio y, por obviedad, en el ejemplo que yo puse, el chiste es mudar, ¿no? O sea, esa es la visión, mudar a las energías renovables, pero en este momento, pues, ningún país lo ha podido lograr porque todavía se tiene una gran dependencia del mercado petrolero. 3, las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de protección del equilibrio ecológico. Fíjense, el cuidar el medio ambiente no es solamente una responsabilidad del gobierno. Él es el que la va a comandar y él es el que la va a dirigir, pero también es el que la va a sancionar. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto sería muchísimo más fácil, ¿no? Y en realidad lo es, porque somos sujetos colaborativos. Tenemos, o la propia ciudadanía tiene una corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad quiere decir que no solamente el gobierno tiene que hacer políticas para cuidar el medio ambiente, sino que también nosotros como ciudadanos tenemos que cuidarlo. Por ejemplo, evitar tirando basura, recolectando tus pilas, ¿no?, para no tirarlas en la basura común, a lo mejor haciendo la separación de basura entre renovables, orgánicos e inorgánicos. Todo eso se tiene que estar, se tiene que estar midiendo. Entonces, en ese sentido, podremos decir que la responsabilidad de la protección del medio ambiente es copartícipe entre una parte gubernamental y otra parte que somos nosotros, los particulares, en también tomar conciencia y cambiar nuestras actitudes ante los fenómenos de contaminación. Y eso tiene que ver con hábitos, básicamente. Fíjense, 4, quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente está obligado a prevenir, fíjense, prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los costos de dicha afectación que implique. Debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueve o realiza acciones de mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales. Entonces, eso es muy importante. Por eso es que habíamos visto el tema de los delitos y el tema de las infracciones. ¿A qué es a lo que voy y sobre qué me quiero referir? Bueno, primera parte. Nosotros como sujetos, como individuos, no podemos generar simplemente proyectos de inversión postergando o bien inobservando la contaminación que esto genera, sino que por el contrario, es forzosamente necesario que se vea y se visualice que si bien es cierto yo puedo generar una inversión de industrial, también tengo que tomar las medidas necesarias para cuidar esa inversión, para que eso no se vaya a la borda. Y por otro lado, para que esto también ayude a, entre otras cosas, pues que no se contamine más de lo permitido. Porque también, esto también es cierto, vamos a esta parte. La propia naturaleza, cuando tiene una contaminación, tiene la capacidad de poder restaurarse por sí sola. Obviamente, dependiendo del tipo de contaminación, puede tardar más o menos tiempo en restaurarse. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú a lo mejor tienes un proyecto industrial fuerte y en donde vas a generar mucha contaminación, tienes que cumplir con ciertas normativas que te va a estipular la ley y también el sistema gubernamental. ¿Para qué? Para reducir esa contaminación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquel que piense en generar esta inversión tiene que prevenir y tiene que minimizar. Y en dado caso de que ya hayas causado un daño al medio ambiente o a la propia naturaleza,
Entonces, lo que tienes que hacer, entre otras cosas, es poder reparar el daño ya causado y asumir el costo que esto implica, sin necesidad de que el gobierno te lo sancione. ¿Por qué? Porque una cosa es que venga la denuncia, existe un procedimiento y al final llegue una resolución de carácter administrativo que te incentive o que te obligue a cumplir con la normativa. Eso podría ser como que lo más sencillo, pero eso se puede evitar cuando el propio particular toma las medidas necesarias. Y si bien es cierto, ya se percató que ya contaminó, a lo mejor puede decir, bueno, ahora vamos, ¿no?, a incentivar la recuperación de la propia naturaleza, yo absorbiendo esos gastos para evitar esta contaminación de orden masivo. Fíjense, la responsabilidad respecto al equilibrio ecológico comprende tanto las condiciones presentes como las que determinan la calidad de vida de las futuras generaciones. Y esto es algo muy importante. Todo lo que nosotros estemos revisando en este momento también va a tener un impacto en futuras generaciones. Eso es imprescindible. Todo se va a generar. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una situación en donde se tenga que la propia ciudadanía haga conciencia de lo que haga hoy implica el dejar una consecuencia para nuestros hijos o para nuestros nietos o para nuestros bisnietos. Aquella persona que no logre comprender esta naturaleza básicamente no tiene un grado de responsabilidad, no hay conciencia, no hay respeto a la propia naturaleza, y eso es algo que se tiene que erradicar. La política ambiental gubernamental tiene que ir enfocada a que el propio individuo sea consciente del daño ecológico que se puede generar y de la consecuencia por años que esto puede también tener. Fíjense, 6, la prevención de las causas que lo generan es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos. Eso también es algo muy importante. La prevención es algo que va a estar permeando también de manera importante. Es necesario tener prevención, siempre va a ser necesario tener prevención para evitar desequilibrios ecológicos. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se asegure el mantenimiento de la diversidad y renovabilidad. Es decir, otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? Tú no puedes explotar, a lo mejor vamos a ir a un sistema de pesca, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Hay una temporada que los propios peces toman para poder reproducirse. Y esto logra generar que siempre exista alimento o la reproducción de estos peces para que puedan ser aprovechados por los pescadores y puedan ir a la venta y, bueno, se pueda tener todo este sistema económico en materia de mariscos. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno logra establecer sistemas de veda, que esto quiere decir que hay temporadas en donde, pues, no va a haber un aprovechamiento de esta naturaleza. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que sobreviene? En este sentido, lo que va a estar sobreviniendo es principalmente que el Estado va a tener una regulación en donde prohíba la pesca durante ese periodo de renovación. ¿Qué es lo que pasa? Si yo llego y no respeto ese periodo de renovación, pues esos peces no van a tener la oportunidad de reproducirse. Y si no tienen la oportunidad de reproducirse, ¿qué va a pasar? Cada vez va a haber menos, ¿no?, peces hasta que se extingan, porque no se les permite también su reproducción natural. Entonces, eso también se toma en cuenta. Sí podemos aprovechar como humanos los recursos, pero siempre va a haber límites en ese sentido. Dice, los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos. El tema del petróleo, bueno, para ser sinceros, en este momento el tema petrolero en México ya empieza a ser un poco más complicado que en años pasados. ¿Por qué? Porque hoy en la extracción de petróleo es más compleja. El método tradicional, que implica cavar un pozo, básicamente ha generado que se encontrara
el petróleo líquido. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Es más difícil encontrar estas reservas de petróleo de manera líquida, sino que ahora están en manera sólida y es por eso que se implementa el fenómeno de extracción del llamado fracking o lo que hoy conocemos como la fragmentación de roca. Todo depende del tipo de yacimiento que se logra encontrar. Yacimiento es básicamente aparejable a pozo, ¿no? Es decir, el lugar de concentración del recurso natural. Entonces, depende si está en estado sólido o si está en estado líquido, de cómo es que se va a estar extrayendo. Y bueno, ahí ya podríamos entrar al tema de la fragmentación de roca, del tema de la subducción, y bueno, etcétera, etcétera, que también podemos entrar en términos tal vez técnicos que no es el caso de poder explicarlos. Pero bueno, vamos a esa parte. Hay que cuidar el consumo. No solamente es extraer por extraer, hay que cuidar las cantidades que se consumen para no caer en la sobreexplotación. El sujeto principal de la concertación ecológica no son solamente los individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones ecológicas es reorientar a la relación entre la sociedad y la propia naturaleza, ¿no? Que es decir, no somos enemigos, ¿no? Y por el contrario, así como tú me das aprovechamientos de aire, me das recursos, es necesario que podamos reestructurarlos. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se consideran los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Entonces, esa es la parte importante, restauración de equilibrio ecológico, es la parte fundamental. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades, en los términos de esta u otras disposiciones, tomarán las medidas para garantizar este derecho. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la salvaguarda y el uso de la biodiversidad, de acuerdo con lo que se determine en la ley y en otros ordenamientos aplicables. La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable y las mujeres cumplen una importante función de la protección y preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo. Su completa participación es esencial para el desarrollo sustentable. El control y la preservación y contaminación ambiental del adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural de los asentamientos humanos son elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población, que esto es algo muy importante, asentamientos humanos, ¿no? Actualmente, me parece que todas las ciudades han tenido asentamientos humanos de manera, en unas partes ordenada y en otras no tanto. En el caso de, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, si tú observas algunas delegaciones que están muy pegadas al centro de la ciudad o al zócalo capitalino, son como que las delegaciones con mejor ordenamiento, avenidas grandes, proyección de puentes, caminos, etcétera. Pero conforme te vas yendo a la orilla del propio Distrito Federal, sobre todo en las delegaciones, por ejemplo, Xochimilco, ¿no? Tláhuac, son delegaciones que de alguna manera ya como que no están tan ordenadas, ¿no? Es decir, ya ahí la gente ocupó espacios por ocuparlos. Ya no, pues en realidad ya no logró tener una. Un crecimiento ordenado, sino que simplemente crecieron por crecer, ¿no? Y creo que el más vivo y claro ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando tú vas a Ciudad de México, hay algunas zonas en donde, lejos de existir calles, literalmente son callejones, y que el poder accesar a algunas viviendas o algunas zonas de vivienda no es posible con automóvil. ¿Por qué? Porque la gente simplemente construyó de manera desordenada y ocupó espacios en donde no tenía que haberlos ocupado. Entonces, eso también genera bastante, bastante complicación. Fíjense, las autoridades competentes de igualdad de circunstancias ante las demás naciones promoverán la preservación y restauración del equilibrio ecológico, ecosistemas regionales y globales. Que en este caso, fíjense, les voy a platicar una anécdota. Bueno, no, mejor dicho, es una noticia que salió el año pasado, precisamente cuando se logró, cuando se logró en realidad incendiar
el Amazonas, esta zona selvática de Brasil. ¿Qué consecuencias hubo? Por eso habla acerca de la materia global. Francia amenazó al propio presidente Bolsonaro de salirse de un tratado internacional si no mitigaba los incendios. Y eso generó, entre otras cosas, que el presidente Bolsonaro tuviera o empezara a meter acción para erradicar los incendios que estaba teniendo en la selva. Y bueno, básicamente fue por presión internacional de no de, de hacerlo, porque él no quería pues gastar dinero, ni energía, ni elementos para erradicar ese problema que ya estaba consumiendo grandes zonas de la selva. Fíjense, la educación es un medio para valorar la vida a través de la preservación del deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales. Que eso también es algo muy importante, ¿no? Es decir, debemos de preservar algunas zonas, restaurarlas y aprovecharlas. Sí va a haber daños, sí, porque el propio crecimiento humano y asentamiento humano genera daños, pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo de manera sustentable. Y pues esto genera, entre otras cosas, que tengamos algunos planes y programas para poder hacerlo. Entonces, eso es algo que tomar muy en cuenta. Fíjense, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus competencias observan y aplican los principios que se refiere a la fracción 1 al 5 del artículo anterior. En pocas palabras, el desarrollo y la política ambiental no es tarea, fíjense, exclusiva de la federación, fíjense, es algo muy importante, sino que también es tarea de los tres órdenes de gobierno, es decir, es tarea en esta cuestión de materia, en materia, ¿cómo explicarlo? En materia municipal y estatal, cada uno tiene que cumplir un rol en ese aspecto de cubrir los diferentes órdenes, sobre todo, que se tenga una situación de de estabilidad, ¿no? De que, bueno, no solamente va para una línea, sino que esto puede generar que se generen ciertos, pues ciertos conflictos. Es forzosamente necesario que el desarrollo sostenible sea a través de los tres órdenes de gobierno, en este caso, federación, estados y municipios. Si no se llega a ese control, pues entonces sí vamos a tener un problema, pues un problema importante. Y bueno, en ese sentido, es lo que básicamente hay que tomar en cuenta, porque esto permite tener una situación de proyección en ámbito de generar sustentabilidad y eso es algo muy importante porque, bueno, me parece que es el proyecto del presidente Andrés Manuel,
que tiene que protegerse. Incluso, de alguna forma, resulta importante el poder pues tener esta capacidad de poder producir lo que de alguna manera pues estás consumiendo, sobre todo cuando tienes una demanda de recursos pues de manera importante. Bien, si vamos a ver un video que habla acerca precisamente de la capacidad de producción que tiene el Estado mexicano. Fíjense, este video ya es viejo, es un video que de alguna manera se generó ya en el gobierno pasado, pero actualmente hay más apoyo al campo y es por eso que, hay más apoyo al campo en materia de recursos federales, pero no se ha documentado. Entonces, por eso es que presento lo que se hizo en el sexenio pasado. Pero bueno, vamos a verlo y ahorita regresamos. Todos los días la inmensa riqueza de la agricultura, ganadería y pesca mexicana viajan por aire, mar y tierra a los lugares más remotos del planeta. México tiene una geografía tan rica como compleja, con 197.8 millones de hectáreas y 11.500 kilómetros de litorales marítimos. Los estados del centro del país son sinónimo de desarrollo, ya que disponen del mayor número de industrias que transforman la amplia variedad de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros en bienes alimenticios. No hay región que produzca más granos, productos pecuarios y pesqueros en todo el país que los estados del noroeste. Cuentan con grandes valles y ricos litorales que representan, además, una oportunidad de negocios con los países de Asia, lo que constituye un motor para el presente y futuro desarrollo de México. Producción, infraestructura, calidad y empuje son las cartas de presentación de las entidades del norte. Sus sectores ganadero e industrial tienen un fuerte nexo comercial con Estados Unidos. Los estados del sur poseen un amplio litoral, clima cálido, tierras generosas y gente trabajadora que conjugados dan como resultado una región privilegiada. México aporta al mundo una gran variedad de productos gastronómicos como el maíz, frijol, chile, jitomate, calabaza, aves, pescados y mariscos, entre otros alimentos de origen animal y vegetal, que nutren de colores y sabores a la cocina mexicana e internacional. El tequila es un producto orgullosamente mexicano. Un promedio de 300.000 personas participan cada año en la elaboración de esta mágica bebida que se exporta al mundo entero. En 2011 se obtuvieron 261 millones de litros de tequila, de los cuales se exportaron 163 millones principalmente a Estados Unidos, Alemania, España, Francia y Canadá. En el último año, México produjo más de 240 millones de toneladas de bienes agropecuarios y pesqueros, lo que representa un valor económico de 597 mil millones de pesos. En estas cifras se refleja el trabajo de 6 millones de productores mexicanos que realizan la tarea de alimentar a 112 millones de personas. Con una extensión de 26 millones de hectáreas para sembrar, la agricultura es una de las principales actividades productivas generadoras de empleos y es el sector proveedor de la base alimentaria de la población y la materia prima necesaria para las actividades industriales y agroindustriales. La posición geográfica privilegiada de México, con gran biodiversidad y variedad de climas, y la industria con bajos costos de
producción nos coloca como nación líder en la producción de frutas y verduras, con el cuarto lugar a nivel mundial. México es una de las grandes potencias productoras de frutales en el mundo, y estos cultivos representan el 7% de la superficie cultivable nacional. Aguacate, limón, naranja, mango y plátano equivalen a 2/3 partes de la producción nacional y son 5 de las 10 frutas con mayor demanda internacional. Hoy México es el máximo productor mundial de aguacate. Esto representa que 1 de cada 3 aguacates que se consumen en el mundo se producen en nuestro país. La infraestructura hidrológica con que cuenta la región noroeste del país permite desarrollar el cultivo de trigo con una producción de 4 millones de toneladas. En la última década, México ha consolidado su vocación ganadera y este rubro registró un marcado crecimiento. Hoy ocupa posiciones de privilegio y cuenta con un prestigio creciente. Es cuarto productor mundial de carne de pollo, 7º en carne de res y 15º de carne de cerdo. En los últimos 8 años, se ha incrementado la presencia de la carne mexicana en el mercado internacional, alcanzando las 202 mil toneladas exportadas a mercados como Japón, Rusia, Corea del Sur, Angola y Hong Kong. La pesca en México constituye una fuente importante de alimento proteínico para muchos mexicanos, y los litorales mexicanos ofrecen los medios ideales para la captura de más de 300 distintas especies acuáticas. Además, se cuenta con 3.15 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva de mar y 91 mil hectáreas destinadas a granjas acuícolas. La Zagarpa, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, regula actividades en materia sanitaria en toda la cadena productiva, reduciendo los riesgos en materia agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La Red de Laboratorios Nivel 2 de Bioseguridad tiene 17 centros de diagnósticos distribuidos en puntos estratégicos del país y 3 laboratorios móviles con capacidad para operar mecanismos de vigilancia epidemiológica. Además, se cuenta con infraestructura para la investigación y conservación de nuestra diversidad genómica de plantas y animales, como el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad y el Centro Nacional de Recursos Genéticos. El rostro del campo mexicano se transformó radicalmente en la última década. Hoy existen condiciones para hacer realidad sueños y esperanzas. No ha sido fácil superar los obstáculos que impedían el desarrollo, pero lo hemos logrado. Ahora surgen nuevos retos y desafíos para trabajadores y productores que hoy, más que nunca, tienen su futuro y el del país en sus manos. Bien, como podremos darnos cuenta, en realidad lo que estamos teniendo es un desarrollo, pues sí, en realidad amplio, pero también un desarrollo que ha generado mucha polémica, sobre todo en qué se prefiere. En el video, pues bueno, prácticamente vimos las circunstancias benéficas de tener un gran proyecto, una gran producción, sobre todo en materia del campo. Pero también viene la otra parte del desarrollo, ¿no? Es decir, que amenaza al medio ambiente. Y es el desarrollo que tiene que ver con los proyectos de infraestructura y que de alguna forma pues, resultan complicados, ¿no? Y esto pues, puede generar muchas complicaciones. Sobre todo cuando hablamos acerca de que el Estado ha tenido como que ciertos infortunios en tener que decidir si va a proteger el medio ambiente o
prefiere tener inversión extranjera. Y aquí pondré el ejemplo tan solo, inversión extranjera o nacional, ¿no? ¿Qué es lo que prefiere? ¿Qué es lo que se necesita de alguna forma? O tenemos el tema de la inversión para generar fuentes de empleo y demás, o preservamos el medio ambiente. Y aquí platicaré ahora sí sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que les decía al principio, ¿qué pasa, por ejemplo, con el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Incluso por allí muchos de ustedes habrán visto que se eliminó y que generó muchas, muchas problemáticas. Entonces, en ese sentido, podremos decir lo siguiente. Lo que sucede es esta primera parte de que el proyecto era muy ambicioso, el tema del aeropuerto, porque iba a generar, iba a facilitar la entrada y salida de personas, y muchas de ellas en materia turística y otras en materia de inversión, o bien simplemente por la necesidad de estar en algún otro lugar. El aeropuerto tenía proyectado tener una funcionalidad, más o menos una proyección de aumento del tráfico de personas usando este medio de transporte, de alrededor de unos, pónganle ahí unos, ¿qué les gusta? Unos 100 años más o menos era lo que se tenía proyectado. Y bueno, el proyecto era muy ambicioso. ¿Iba a generar inversión? Sí. Y alrededor de la zona del aeropuerto también iban a generar una especie de proyecto inmobiliario, ¿no? Muy grande, ¿no? Es decir, iban a detonarse zonas residenciales, zonas de interés social, porque obviamente esa zona iba a generar o iba a detonarse otra zona en materia económica. ¿Y iba a generar dinero? ¿Iba a tener rendimientos? La respuesta es sí. Sí, no podemos negarlo. Es decir, era un proyecto muy ambicioso con una inversión pues muy grande también. Pero por otro lado, incluso por ahí hubo un ex candidato presidencial que hizo una crítica de toda la derrama económica que iba a generar el tema de tener el aeropuerto en esa zona. Entonces viene la otra parte del tema ecológico, ¿no? Y mucho, mucho se criticó acerca de esto. Y que de alguna forma no se puso en la ventana para que la gente lo pudiera comprender, y es el tema ecológico. ¿Y qué es lo que pasa? El aeropuerto iba a estar ubicado en una zona que, pues todavía en la antigüedad, en el México prehispánico, llegaba el conocido lago de Texcoco. Este lago era inmenso. Actualmente este lago ya se ha reducido enormidad, ¿no? Es decir, ya solamente es una pequeña laguna, ¿no? Y mucha gente cuando vio esto, pues empezó a manifestar, bueno, pues, ¿cuál agua, no? ¿Cuál agua si el terreno está árido, no? Es plano, no hay agua, ahí ya no hay agua, ya el lago está muy pequeño y está del otro lado, ¿no? Y empezaron a manifestar esa justificante de que tenía que darse la inversión en el tema de Texcoco, precisamente para eso, ¿no? Precisamente para mantener el tema del dinero y para tener un tema de proyección de manera importante. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? El terreno a lo mejor estaba seco, ¿no? Y una parte es lo que todavía se rescata del actual lago de Texcoco, una parte en realidad mínima. Y la gran mayoría del terreno está seco. Pero lo que no se dan cuenta es que, de acuerdo a los estudios de agua, el terreno por encima está seco, pero por debajo hay mantos acuíferos muy importantes. Esos mantos acuíferos básicamente son de donde se extrae el agua para surtir a la gran ciudad de México y a la zona conurbada, es decir, a 25 millones de personas. Si tú generabas el proyecto del tema del aeropuerto de Texcoco,
eso iba a generar, entre otras cosas, una detonación económica muy importante. Iba a haber mucho empleo en esa zona, iba a haber una enormidad de gente circulando, iba a haber comercio, iba a haber fuentes de empleo formales, también iba a haber fuentes de empleo informales, iba a haber proyecto inmobiliario. Pero por otro lado, el generar un proyecto de esa naturaleza, con toda la inversión y la proyección que tenía, que era muchísimo dinero, era básicamente poner en duda el abastecimiento de agua de la Ciudad de México. Es decir, si tú construyes, obviamente, ¿qué va a pasar? La filtración de agua ya no se iba a dar como se está dando todavía, a pesar de que el terreno está árido, hay mucha filtración de agua y es por eso que los mantos acuíferos ahí son muy ricos. Y de ahí es donde se extrae el agua para la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ahogas esa parte de filtración en los terrenos de Texcoco, no solamente pones en riesgo la Ciudad de México, pones en riesgo el abastecimiento de agua también de esa misma zona que se iba a detonar. Entonces, ahí el gobierno del presidente Andrés Manuel decidió suspender el proyecto. Es una decisión difícil, sí, y como les decía hace un momento. ¿Por qué? Porque el proyecto era sumamente ambicioso, porque iba a haber una detonación de proyecto inmobiliario, iba a haber una detonación de empleo, tanto informal como formal, sistemas, incluso hasta podríamos llamar hoteleros, casa de habitación, y básicamente se podía desarrollar en esa zona una gran infraestructura, incluso hablando de una ciudad cercana de la gran ciudad. Era un fenómeno enorme, pero se decidió tomar y decir que no por el tema del abastecimiento del agua. ¿Por qué? Porque hoy la gran Ciudad de México ya padece al menos de una década, desde 2010 para acá, del surtimiento de agua, pero de manera muy importante. En la Ciudad de México hay cortes, a veces que duran una semana, en donde no les cae una sola gota a los habitantes, precisamente por esta insuficiencia del vital líquido en aquella ciudad. ¿Y por qué se decidió así? Porque hasta este momento no hay dinero suficiente, ni hay un proyecto científico que logre crear agua. Ese es un recurso también que en este momento está en duda. Si bien es cierto, se puede incluso poder sanearla, es decir, limpiarla, también es cierto que ese proceso tarda mucho tiempo y la demanda no espera. Es decir, tú puedes limpiar agua, pero tienes una demanda más fuerte de lo que logras limpiar agua, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en desventaja. Y dos, el agua del mar, incluso actualmente, purificar a manera de que sea de consumo humano. Pero el problema es que ese proceso cuesta muy caro. Y, pues bueno, ningún país del mundo también a pesar de que saben que sí se puede, ha decidido invertir en purificar agua del mar. ¿Por qué? Porque es un proceso también extremadamente tardado, es caro y pues también la demanda de agua es diaria. Entonces, ahí es por eso que el presidente Andrés Manuel decidió cancelar el tema de Texcoco. Vuelvo a repetir, es un proyecto sumamente importante, muy ambicioso, iba a generar una derrama económica importante, pero por otro lado, hasta este momento la ciencia no ha logrado tener un procedimiento para crear agua y ese es básicamente el por qué el presidente decide cancelar Texcoco. Entonces, es una situación difícil porque por una parte dices, híjole, reservo el agua y reservo de alguna manera lo que ya tengo y tengo que cancelar un proyecto que me iba a generar una derrama económica y una fuente de empleo demasiado importante. Al final decidió romperlo y decidió hacerlo en Santa Lucía. Y bueno, en términos prácticos, pues bueno, en mi caso, en mi opinión, yo tampoco estaba de acuerdo con Santa Lucía. Ahí no por un tema ecológico, sino por un tema militar. Me parece que lo mejor se hubiera proyectado era Otlancingo, en el caso de Puebla, o bien Toluca, que está a 40 minutos de la Ciudad de México. Creo que esos dos aeropuertos podrían generar mayor generación de... También la misma proyección que podía tener Texcoco, estos dos aeropuertos la podían dar. Pero bueno, al final se decidió por Santa Lucía. Vuelvo a repetir, yo tampoco estoy de acuerdo con Santa Lucía, pero bueno, sí estoy a favor de que se haya cancelado el tema de Texcoco. Pero es una decisión difícil, o sea, no es tan fácil tomar decisiones de esta naturaleza. Pero en fin, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.